Los materiales que necesitamos para la blusa son un metro de tela de crepe o gasa, hilo del mismo color y los materiales habituales. Para las medidas, coge el lápiz y papel y apunta que vamos a medir el contorno de pecho, el largo que tú quieras, la espalda, el contorno de cuello y el alto de escote, el alto de pecho y la separación de pecho. Para el patrón vamos a hacer el patrón base de una blusa que luego modificaremos. Para hacer el patrón de la blusa vamos a hacer una línea paralela al borde del papel de patrón. Después vamos a señalar el largo de la blusa que queramos y con la medida de un cuarto del contorno de pecho vamos a hacer un rectángulo donde haremos la blusa. Trazamos el ancho de la espalda con la medida de un medio de espalda que hemos tomado anteriormente. Marcamos un sexto del contorno del cuello y para abajo marcamos ese mismo sexto del contorno más un centímetro. Bajamos 3 centímetros la línea de hombro. Para hacer la sisa, atiende a las siguientes indicaciones. Para trazar la pinza necesitamos la medida de la altura de pecho, la marcamos desde la línea de hombro y con la escuadra marcamos la línea recta que será la línea de la altura de pecho. En la línea de la altura de pecho aplicamos un medio de la medida de la separación de pecho y marcamos. Haremos la pinza inclinada porque las blusas de este estilo quedan mucho mejor. Entonces lo que hacemos es que damos para abajo un medio centímetro. Una vez hecho el patrón base, vamos a llegar a las modificaciones. Marcamos una línea diagonal desde la sisa, con el vuelo que queramos darle. El escote podéis hacerlo al gusto o con el alto de escote que habéis elegido. Para el patrón de la parte trasera vamos a utilizar el patrón de la parte delantera y ponemos en el papel de patrón y marcamos todo el contorno. En nuestra blusa, la parte delantera y la parte trasera no es igual, por lo tanto haremos modificaciones y marcamos una tabla de 14 centímetros en paralelo a la línea de hombro. A 5 centímetros hacia adentro, en esa paralela, señalamos en el patrón donde va a ir la pinza o la tabla que le vamos a hacer. Como la parte trasera tiene más vuelo que la parte delantera, vamos a ir abriendo el patrón le damos el vuelo que queramos a la parte trasera. There.
my hand. A esta parte la llamaremos museta. Para aprovechar la tela al máximo, vamos a doblar una parte de la tela justo lo que encaje en el patrón de la parte delantera, para cortar así la parte delantera de la blusa. Cuando vayamos a cortar, es importante dejar 1,5 centímetros para las costuras y 4 centímetros para el bajo. Hay que marcar bien dónde irá la pinza en la tela, ya que la hemos dibujado en el patrón, pero en la tela necesitaremos otros trucos para señalarlo. Por ejemplo, ponerle un alfiler donde termina la pinza. Señalamos bien el centro de la espalda trasera y la pinza o la tabla que vamos a hacer. Para la museta necesitamos dos pliegues de tela que doblaremos en 4 capas. Así nos saldrán 2 musetas. Señalamos bien el centro de la museta. Hilvanamos las pinzas delanteras y las pasamos por la máquina cosiendo en forma diagonal y con las marcas que le hemos hecho anteriormente a la tela con la tijera. Cosemos 2 centímetros aproximadamente en la tabla de la parte trasera, por donde hemos hecho la señal con la tijera. Colocamos una museta boca abajo, encima colocamos la espalda y encima la museta restante del revés. Todas las piezas encajan por la marca central que le hemos hecho en la tela. Lo cosemos a 1 centímetro del borde, desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro lado. Now you're lying here in my bed right beside me, and I'm feeling really happy all the time. Some days I feel I'm pretty lucky if I'm thinking of making you mine. But we're gonna be soon fast breaking. If I keep doing those things to you, yeah, we're gonna be soon fast breaking. Just before we live this hard times through. El bolsillo lo podemos colocar donde nosotros queramos.
Recomiendo probarse la blusa y ver a qué altura nos gusta. Para coser los hombros unimos la parte trasera con la parte delantera del derecho y cogemos la parte delantera y una de las musetas, la otra la dejamos fuera y cosemos a 1 centímetro del borde. Después colocamos la museta que nos ha quedado suelta en la costura del hombro, tapándola, y echamos un pespunte con la máquina de coser. Para coser los laterales hemos utilizado costura francesa. Esta costura se suele utilizar en telas muy vaporosas, gasas o crepe, muy finitas. Entonces lo que se hace es que se cose al derecho, después se corta la tela sobrante y ya se cose del revés para que la costura quede oculta. Haz una prueba y determina por dónde quieres que vaya el cuello y la manga. Para recortar bien la manga y el cuello, lo que tenemos que hacer es hombro con hombro. Y así lo unimos con alfileres. Y unimos con alfileres también las costuras de las mangas. Cortamos a 1,5 centímetros de donde hemos señalado Para las mangas y el cuello vamos a utilizar tiras al bies. Cortamos varias tiras al bies que podemos pegar con la máquina de coser. El bies es el diagonal de la tela. Después lo ponemos encima de la camiseta o de la manga, en este caso al derecho. Como es una costura circular, hacemos varios cortes y metemos con un dobladillo sencillo el bies hacia adentro. Para corregir imperfecciones,
redondear con tijeras el bajo. Haced un dobladillo sencillo para todo el bajo, lo más pequeño posible. Soul searching for a new connection and for